Queridos amigos, bienvenidos. Comenzamos una nueva edición de La Tertulia. Ya saben que es el programa con el que se inicia los contenidos aquí en PTV Málaga y por tanto que estamos en directo los lunes de 6 a 7 y media de la tarde. También aprovecho para saludar a quienes nos vean en cualquier otro momento de la semana, sea la hora que sea. Ya saben que este, como el resto de programas, aparecerá en emisión en diferentes días, en diferentes horarios, para intentar llegar a cuanta más gente mejor. También quiero aprovechar para mandar un saludo a gente de la provincia, no solo de Málaga, sino también en pueblos de las provincias de Sevilla y Córdoba, a través de diferentes convenios con operadores. La programación de PTV Málaga, y por tanto este programa de La Tertulia, se puede ver en pueblos, como les digo, de Sevilla, de Córdoba, además de, por supuesto, de aquí, de la provincia de Málaga. A todos, nos vean a través del sistema que nos vean, muchísimas gracias por estar ahí. Y antes de nada, quiero hacer una aclaración. El pasado lunes día 18, que fue el último programa de tertulia que hicimos, en la recta final de ese programa hablamos de dos casos, el caso llamado Alirón y el caso llamado Piscina. Parece ser que al hablar de estos dos casos, uno actual, otro ocurrido entre febrero y julio del año 2011, hay quien cree que pudimos crear cierta confusión entre nuestra audiencia. Como nada más lejos de la realidad y en pos de esa buena praxis que debe primar por encima de todo, quiero aclarar varios puntos. El primero, ambos casos, Alirón y Piscina, implicaron o implican a miembros de la política local malagueña. En un caso, a un político del PSOE y en el otro, a un político del PP y tres empresarios. Otra cuestión que quisiera aclarar es que el caso Alirón tiene que ver con la construcción de una piscina en la vivienda particular del político implicado, y el otro, el Piscina, tuvo que ver con la adjudicación a una UTE formada por dos empresarios para la concesión por un periodo de 40 años de la explotación de la piscina del puerto de la Torre. En ambos casos, el caso Alirón y el caso Piscina, se presentaron en su momento denuncias por posible delito de cohecho. En ambos casos, es decir, el Alirón y Piscina, los demás partidos políticos pidieron la dimisión de los implicados. En el caso más antiguo, el que afecta al que era político del PP, fue ratificado en su momento en su cargo, y el otro, de momento, sigue en su cargo, aunque es un caso que sigue en proceso. Cuarto punto, en el caso Alirón, el político, como les acabo de decir, sigue en activo, y en el Piscina, el político dimitió de la vida pública, entendiendo por dimitir no solo el hecho de dejar un cargo, tal y como recoge la RAE, dimitir también significa dejar una actividad, dejar una responsabilidad. Por tanto, cuando se dice que dimite de la vida política, está perfectamente dicho. Quinto, el caso Alirón está actualmente en proceso a espera de resolución, mientras que, como decía, el caso Piscina del año 2001 fue archivado por la jueza que llevaba el caso. Dicho esto, y después de ver muchísima hemeroteca y comparar y buscar toda la actualidad, espero que si había alguien que podía haber equivocado un caso con el otro, lo tenga claro. Dicho todo esto, seguimos con la dinámica habitual de nuestra tertulia y por tanto paso a saludar en primer lugar a los compañeros que hacen posible el programa. Espero que hayan tenido muy buen fin de semana y que la semana, como siempre digo, que les trate razonablemente bien. Y por lo demás, saludo a los componentes de la mesa de la tertulia de hoy. Saludo, a un lado tengo a Pepi Salazar, bienvenida Pepi. Muchas gracias, bien hallados. Paco Pascual. Hola, muy buenas tardes. Y por aquí sigo con los saludos a Jesús Pérez Lanzar. ¿Qué hay? ¿Qué tal, Nuria? Y todos los espectadores. Y a Juan Manuel Molina. Buenas tardes, Nuria, buenas tardes, Málaga, que veo muy rojo, veo muy rojo a Paco,
¿Tendrá un mensaje subliminal? A ver si es un mensaje subliminal, yo no sé, es que, en fin. Yo creo que los ojos con los que me mire. Esto pasa porque elija colores. Esto pasa porque cada partido elija colores. No me pega nada, luego, Paco, claro, no me pega nada. Parece que si eres de un partido tienes que ir siempre con un color. No me pega nada, Paco, ese rojerío, yo qué sé. Este Jesús viene con el azul, la azafatita de ese azul de no sé la tarde, cómo se llama el azul este, del atardecer del cielo. Azul y yo vengo con no entra en detalle porque tú sabes que los hombres no saben distinguir más allá de cinco colores. Bueno, pues yo vengo no con el verde ninguno. Esperanza. No, disparate. Yo de verde esperanza, que el verde es un color muy bonito. Bueno, lo tuyo es más verde botella, ¿no? Bueno, verde botella, pero la esperanza. Que lo de botella no va con segunda. La esperanza es verde, no. No, no. Que aquí se agarra la gente a un papel de fuma. A cualquier cosa. Nuria, a mí me gustaría hablar, antes de empezar, del Ateneo de Málaga. A ver. Que es el 50 aniversario y el otro día hubo un acto muy bonito en la Concepción, a pesar de la inclemencia del tiempo, donde se le nombró presidente de honor a Juan Antonio Lacomba, catedrático de Historia Contemporánea, que fue uno de los fundadores. Estuvo la delegada de Cultura, estuvo nuestro alcalde, Paco de la Torre, que también es ateneísta. Hubo un espectáculo de la orquesta promúsica de Javier Claudio, que fue una maravilla, porque iban todos vestidos de época, de la época barroca, pues el espectáculo se llama Barroquísimo, y al final hubo hasta un catering del Convento de Santo Domingo, que es una escuela de las pocas que funciona bien, de hostelería, porque depende de turismo, por lo visto, no depende de... Y fue un acto, la verdad, entrañable. El día 31 de mayo hay un documental sobre el Ateneo en el Cine Albéniz, y el 4 de junio un encuentro de todos los ateneos de Andalucía. Lo digo porque creo que merece la pena y por supuesto estáis todos invitados. Muy bien. E incluso los espectadores. Pues ahí está ese apunte. La verdad es que es difícil seguir la agenda de esta ciudad, ¿no? Sí, la verdad. Porque son muchas cosas. Muchísimas cosas. Y bueno, gracias a Dios hay muchísimas actividades, no solo relacionadas con la cultura, con muchísimos otros aspectos de interés, pero sí que es verdad que muchas veces lo complicado en nuestro caso es poder cuadrar cada uno su agenda para acudir a todas las cosas interesantes que se nos proponen, bien a través de iniciativas públicas, bien a través de iniciativas privadas. Sí, cuando yo veía, perdona Nuria, cuando veía esa orquesta de gente joven tocando el violín, a Vivaldi, al concierto de Brandenburgo, de Bach, me di cuenta de que en España hemos cambiado para bien muchísimo, ¿no? En 50 años ha sido tremendo. Afortunadamente. Ahora ves a los chiquillos leyendo pentagramas, de solfeo, ensayando, lo que antes era algo heroico, ¿no? Estaba el Conservatorio de Málaga, ¿no? Estaba ahí aislado. Y ahora, pues la verdad, cultura está al alcance de todo el mundo. Y es hemos cambiado para bien, todos, ¿no? Bueno. Y espero que sigamos haciéndolo. Siempre. Es un mensaje de esperanza, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Bueno, pues si os parece, comenzamos con el repaso a la actualidad. Yo siempre digo que seguramente no nos dé tiempo a toda la actualidad, pero bueno, sí que intentamos hacer un repaso bastante completito a la actualidad. Y me gustaría empezar por conocer vuestra opinión sobre el retroceso de la clase media, a raíz de un informe del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas y de la Fundación del BBVA. Entre otras cosas, se saca la conclusión de ese importante retroceso de la clase media de España. Para que nos hagamos una idea, entre los años 2007 y 2013, 3,5 millones de personas han dejado de pertenecer a esa llamada clase media, una clase que se supone que es fundamental para tirar del carro, para hablar del nivel de vida de un país. Y entonces yo creo, no sé si tendríamos que preocuparnos, no sé si esto queda simplemente en un bonito informe que hace un instituto valenciano, no. Y poco más, o si realmente, bueno, esto es un ejemplo más de muchas de las otras cosas que estamos viviendo, que a lo mejor es el caldo de cultivo perfecto para ciertas cosas. Pues yo, a bote pronto, si me permiten mis compañeros, creo que no es un informe, es una realidad que está doliendo a muchísima gente de la clase media. Efectivamente, en esta situación hay profesionales que podían... arquitectos, abogados, médicos, profesionales que siempre pertenecían a esa clase media que realmente lo están pasando mal. Luego hay pequeños empresarios que están desapareciendo. Realmente la clase media como tal está desapareciendo, se produce una gran proletarización
pero también dentro de la clase trabajadora están los que están en un trabajo fijo para toda la vida, lo que existía antiguamente, y luego cantidad de gente que está rotando en trabajos precarios, ¿no? Es decir, que efectivamente no es un informe, sino es una realidad que la estamos viviendo y sufriendo en España directamente. Bueno, con independencia, yo abundo un poco en lo que dice Jesús, que con independencia de que sea un informe y toda esta serie de cosas y con lo que ha dicho Jesús, pero yo tengo la opinión de un ministro del gobierno, el ministro de Asuntos Exteriores, señor Margallo, que ha dicho que más o menos lo que ha dicho Jesús y lo que dice el informe, que nos hemos pasado con los recortes y nos hemos pasado con las apreturas que ha habido en España. Creo que él ha dicho con las medidas de austeridad. Con las medidas de austeridad tan duras que hemos tenido y que, en fin, que lo está sufriendo precisamente esa clase de ciudadanos que son los que en un momento determinado tiran del carro de la economía. Y el señor de Guindos, desde Bruselas, hombre, el hombre le ha contestado con una serie de datos técnicos y con una serie de cosas rarísimas, como esas cosas que tienen los economistas, y que yo creo que los economistas, y en mi casa tengo tres, yo creo que los economistas son como los hombres del tiempo, que se equivocan casi siempre. Vaya. Sí. Es una ciencia forense. Es una ciencia forense. Cuando ya ha fallecido, ya dice, ha fallecido de esto. Ya digo, en mi casa tengo tres. Pero quiero decirte que ya sí. Ahora mismo te están jaleando. Claro, no, hombre, me están, verás cuando llegue yo la noche. Y que digo yo que sí, que el informe es el informe frío, ¿no? Negro sobre blanco. Pero lo que ha dicho Jesús es una auténtica realidad. Y lo que ha dicho el señor Margallo también es otra realidad. No sé si por aquí queréis añadir, sí, Paco. Bueno, yo simplemente recordar que hoy es 9 de mayo y hace 30 años que nos adherimos a la Unión Europea. Se cumple precisamente en este mes y yo muchas veces pienso si conocemos en la historia de España y en España en particular nuestros conciudadanos, si conocen esos acuerdos que firmamos que en Europa en su día y que, bueno, y que nos caen encima como una obligación y una responsabilidad. Sí, yo he escuchado también a Margallo hoy diciendo que se han pasado cuatro pueblos, ¿verdad? Creo que ha sido, sí, la frase concreta. Las palabras literales. Literalmente dijo, nos hemos pasado cuatro pueblos con los recortes. Yo quiero recordar también, y lo sabemos todos, que algo hay que hacer. No sé cómo lo harán los políticos, a ver si ahora con estos cambios que se vislumbran y los pactos, que espero que los pactos sean buenos, pero habría que recordar que vivimos muchísimo más años, las pensiones se multiplican por muchísimo más tiempo, cobramos durante mucho más años porque vivimos mucho más, y a eso nadie le está poniendo arreglo, nadie sabe cómo lo va a arreglar, y Jesús creo que sabe un poco de esto, porque seguramente partidos... Yo creo que la filosofía es que venga detrás que arregle. No. Yo siempre soy partidaria de que en el presente los que vivimos ahora y estamos en este plano y en este año 2016 tenemos la responsabilidad de dejarle un mundo digno, ¿no? Lo mismo en el medio ambiente que en todos los aspectos de la vida, dejarle un camino llano a los demás y no decir yo como ahora, yo tengo estoy cubierta mis necesidades, pero y los hijos y los nietos y las generaciones que vienen detrás, yo creo que somos responsables en este momento todos los que vivimos en esta hora, en este día, en este año y en este siglo, de dejar un país, el nuestro, hablo, mucho mejor que el que nos encontramos. Sí, totalmente. La clase media. Pues, a ver, eso es más preocupante de lo que parece. Eso es algo que se lleva ya, bueno, que se sabe, que haya tenido que venir un estudio a resaltar lo obvio. El problema fundamental es que a mí me hace mucha gracia cuando empiezan a decir, me da igual, en su día Zapatero, ahora Rajoy, no, el uno con los brotes verdes, el otro con, no, esto va muy bien y tal. No, mire usted, vamos a ver, irá muy bien para esas empresas amigas suyas que cotizan en el IBEX, pero esta clase media es la que crea puestos de trabajo y la que crea puestos de trabajo de calidad realmente. Esta es la que mueve la economía de un país, de cualquier zona, es la clase media. Si esa clase media desaparece, esas tiendas, esos despachos, todo ese tipo de empresas son las que realmente dan empleo de calidad.
¿Qué pasa si eso desaparece? Pues bueno, si nada más que lo tenemos ahí, 4 o 5 millones de parados. También que eso viene de los recortes, pues no, no. ¿Que han influido? Sí, evidentemente, pero que no solo los recortes, eso viene de aplicar una serie de políticas en las que cada vez hay más ricos que son más ricos aún y toda esa clase media que va hacia abajo. Al final las desigualdades van a ir subiendo y llegando a tal punto en el que la gente ya... es que hay un dato preocupante, ¿no? Lo siguiente, hay personas que están en el umbral de la pobreza y están trabajando. O sea, no ya que no trabajen y dicen, hombre, si no hay ingreso, pues lógicamente, no, no, no. Están trabajando y no pueden pagar, no pueden pagar lo básico. Entonces, claro, que ahora digan, oiga, es que 3 millones de... Oiga, pues ahí tiene usted las consecuencias. Lo que habrá que estudiar es exactamente por qué ha pasado eso. ¿Por qué se ha permitido...? Hombre, yo creo sobre todo cómo solucionarlo, ¿no? Porque claro, ya ocurrido, ya ha ocurrido. Claro. Lo importante sí, pero, es decir, bueno, ¿cómo pero va a seguir ahora...? Solucionamos esto. Pero es que va a seguir ocurriendo. Yo veía aquí un... Decía Pepi antes yo veía un caso aquí que hace unos 10 días en el que hay una empresa, otro de esos casos que hay tantísimos por desgracia, hay una empresa en Sevilla que resulta que recibió 2 millones de subvención a fondo perdido. Esa empresa no justifica la mitad de ese dinero, o sea, casi 1 millón. Y ahora coge y se encuentra un proveedor de esta empresa que dice la Junta de Andalucía hace 8 años, dice, oiga, yo emití una factura a estos señores por 3.000 euros. Ellos han cogido esa factura y la han presentado como justificante de 900.000 de cara a la subvención. Durante 8 años la Junta de Andalucía no ha hecho nada y ahora lo han denunciado porque ha prescrito. No, sí tiene que ver. ¿Sabes por qué? ¿Por qué pasa esto? Eso pasa porque, primero, hay una carga fiscal exagerada sobre la gente que genera riqueza. ¿Esa carga fiscal por qué viene? Viene precisamente porque hay que pagar todas esas cosas. Si evitamos todo ese fraude fiscal, evitamos ese despilfarro y ese mangoneo que estamos teniendo prácticamente a nivel generalizado en todas las administraciones, se podrían bajar los impuestos, esas empresas, esa clase media, podría sobrevivir y podríamos seguir teniendo trabajo. Bueno, pues ahí estaba la noticia con ese retroceso importante que afecta a más de 3 millones y medio de españoles en ese retroceso de la clase media. Me gustaría también desde aquí mandar una felicitación a Adelaida de la Calle, la consejera de Educación. Recientemente ha recibido la medalla de oro de la Universidad de Málaga, con lo cual ha pasado a formar parte de la historia de nuestra universidad, una distinción concedida a quienes en su momento pues han pasado por dirigir la Universidad Malagueña. Yo quería... rectora, creo que magnífica rectora, ¿no? Es el título. Rectora magnífica. Bueno, quería, pues desde aquí esa enhorabuena. Yo quería comentar hacer un comentario un poco al hilo de lo que ha dicho Pepi, que dice que a ver los políticos si van a arreglar la situación, y en fin, que a ver lo que pasa, ¿no? Entonces yo creo que desgraciadamente van a arreglar poco. Uh-huh. Estamos en precampaña, ya están calentando motores, ¿verdad? Y los políticos están faltos de memoria o son desmemoriados a propósito. En vez de... Ya estamos en precampaña, porque ya estamos en precampaña y si me apuras un poco, sí, en campaña pura y dura, vamos. Y a los políticos se les olvidan las cosas. Ayer escuché yo unas declaraciones del señor Maillo atacando de una forma muy dura. Muy dura, y además, en vez de decir lo que van a hacer, se dedican a atacar al contrario. O sea, que estamos como siempre, metiéndose con Ciudadanos. ¿Te refieres a Maillo del PSOE? Maillo del PP. Maillo, el portavoz, perdón. El sí, vicesecretario, el segundo vicesecretario de organización del PSOE. Del PP. Es que hay otro Maillo, que es de Izquierda Unida. Unida, sí, no. Entonces, me estoy refiriendo al señor Maillo, vicesecretario de organización del Partido Popular. Sí. Es el segundo o el tercero.
diciendo que, hombre, Ciudadanos gustará, no gustará, dejará de gustar, pero es un partido absolutamente democrático y tiene lo que tiene de una forma legítima y libre y democrática lo que ha conseguido. Diciendo que si es un partido de centroizquierda, que si tal, que si pacta con quien sea, que si le da igual el color que sea y él pacta. Digo, hombre, mire usted, señor Maillo, a usted se le ha olvidado cuando don José María Aznar, en su primera legislatura, pactó para poder gobernar con un delincuente, que ya era delincuente, que era el señor Pujol. Y además, por si faltaba poco, pactó con el señor Arzallus, un proetarra absoluto. Que se acordará usted, señor Maillo, que hacerle un funeral a una persona asesinada por ETA en el País Vasco, o sea, era un auténtico, era una auténtica odisea. La gente, de hecho, se iba a celebrar los funerales a Cantabria, porque en el País Vasco no había un cura, siguiendo las instrucciones del jesuita Arzallus, no daban misa a ningún asesinado por ETA. Estas cosas hay que entenderlas. El Ciudadanos, no voy a defender a Ciudadanos, a mí simplemente me parece un partido democrático. Pero Jesús, sí. Y un partido que lo que tiene... Y un partido que lo que tiene lo ha ganado de una forma legítima y en las urnas. Y ustedes lo que tienen que hacer es intentar de hacer lo mejor que lo que le han hecho y meter en la cárcel a 14 o 15. El PSOE también. Pero el PP también, o sea, no diga usted que Ciudadanos es un partido de centro izquierda. Sobre Ciudadanos. Todo yo creo que ha apuntado algo que el ciudadano en general demanda. Claro. Cuénteme qué va a hacer. ¿Qué va a hacer usted? No critica a los demás. A los demás, ya sé, hombre, que los demás son malos. Que sí. Si ya lo hemos aprendido, pero ¿qué va a hacer cada uno? Que el bueno es usted, yo lo sé. Ayude a que el ciudadano realmente tenga la información necesaria a la hora de decidir su voto. Que yo lo sé que es usted. Pero prácticamente, si cogemos efectivamente titulares, claro, de los líderes de los diferentes partidos, prácticamente ninguno avanza nada. Voy a hacer simplemente esto. Critica, claro, al de enfrente, al de al lado, al de la izquierda, al de la derecha. Por alusiones tengo que decir, bueno, algo. Alusiones, todas muy positivas que va a decir. Dice, bueno, si cuela y hablo. Creo que por alusiones. Es como si hubiera por lo de centro izquierda. No, por lo de Ciudadanos. Nosotros lo que queremos es hacer una campaña en positivo. Dar respuesta en positivo. No vamos a criticar. Está metiendo mucha caña a los demás. No vamos a criticar al PP, que tenía, ya lo hemos hecho, ¿no? Tenía que haber aceptado. Yo he escuchado a Rivera dándole el repasito a Maleu. Sí. Dándole, oye, eso es lo que yo. Eso es lo que he echado yo de menos de Juanma. Hombre, que no has dicho lo que lleva criticado últimamente Albert Rivera. A otros partidos. No, Albert Rivera no ha criticado a nadie. Albert Rivera, no ha criticado a nadie. Es un líder estupendo, pero Ciudadanos tiene que dar programa positivo. Jesús, Rajoy no ha dicho nada. Que esta tertulia tiene credibilidad. Hemos hecho un convenio de los componentes de la mesa, que lo que decimos aquí lo escucha mucha gente. No, pero Albert Rivera no ha criticado a nadie. ¿Y cómo vas a decirme que Rivera no ha criticado a nadie, que no critica a nadie? También. Si tú dices eso, vamos a perder credibilidad. ¿Pero quién ha criticado? Jesús. ¿Quién ha criticado? Dime, Pepi, dime en concreto quién ha criticado. Sí. 40.000 días. ¿Qué es lo que ha dicho? ¿Qué es lo que, pero en concreto? De otro. Pero dame algo en concreto. No he escuchado humor, en concreto nada. Que es la nota de humor. Claro. Yo en concreto nada. Mi mensaje es que nosotros vamos a dar respuesta en positivo, que es lo que piden los españoles. Hablamos antes de las pensiones, que el problema que hay con las pensiones. Pues claro, hay un grave problema. Contratar a una persona es un dolor, porque son 30% y pico de seguros sociales de entrada, y cuando tenía que ser un gozo. Contratar a una persona tiene que ser una satisfacción para el empresario y para el trabajador, y se convierte en un dolor, en un drama. Eso hay que quitarlo, hay que bajar las cotizaciones sociales. Eso es así. Ahora, ¿cómo se sostienen entonces las pensiones? Claro. Luego tenemos que tener más actividad económica. Esa es lo que tenemos que hacer, tener más actividad económica. Y es fundamental el empuje de los emprendedores, de los pequeños empresarios, que son los que crean realmente puestos de trabajo. Y nosotros vamos a hacer una campaña, creo que vamos a hacer una campaña en positivo, en dar mensajes de esperanza. Nuestro enemigo es el paro, nuestro enemigo es la no separación de poderes. Nuestro enemigo es la corrupción. Contra eso vamos a luchar, no contra fulano, sutano, que si Pedro Sánchez se va a salvar o no se va a salvar, que si Rajoy, la verdad, se tenía que ir y poner a Pedro Casado, Pablo Casado, pero vamos, no vamos a decir eso siquiera. Bueno, me gustaría que siguiéramos avanzando en el repaso a la actualidad
Y sin duda la actualidad de esta última semana también pasa por la fiscal del caso Rita Maestre, la fiscal que es Marisa Morando. Recordemos el caso en el que está implicada Rita Maestre y que implica una multa de 4.320 euros por un delito contra los sentimientos religiosos, y sostiene la fiscal que la irrupción de Maestre y de sus compañeras de Algarada en la capilla de la Universidad Complutense hace 5 años se realizó a sabiendas de que había un ánimo de ofender. Pedir que un espacio público no esté destinado a una confesión religiosa es totalmente legítimo, aunque añadió que la forma y el momento atentaron contra la libertad de los demás. Voy a leer la parte quizás más polémica de esa sentencia, que es cuando Morando dice lo siguiente: es obvio que las señoritas están en su derecho de alardear, de ser putas, libres o bolleras, pero esa conducta realizada en el altar, espacio sagrado para los católicos, al encontrarse allí el sagrario, lugar donde sus creencias se encuentran el mismo Dios. Eso implica, por tanto, a tenor de todo esto, de cara a la opinión de la jueza, un ánimo evidente de ofender. Es el fiscal, ¿no? Es una fiscal. Lo de es obvio que la señorita, esto es lo que ha creado la polémica, ¿no? Sí. Vamos, en mi opinión me parece que se podría haber ahorrado, llevando razón, se podría haber ahorrado esas palabras. O sea, efectivamente, desde mi punto de vista, es una ofensa. Simplemente decir esto es una ofensa y se multa con tal. Y es delito, una infracción, usted no se puede meter contra las creencias de unas personas en un templo que está protegido por las libertades. Le pide 6 meses de cárcel. Bueno, y es un delito, ¿no? Usted ha cometido el delito. Ahora, ¿se podía haber ahorrado eso del alarde de tal, que si puta, bollera y tal? Eso no venía a cuento. Pero vamos, es lo de menos. Lo principal es que la democracia española no acepta que directamente se vaya dentro de un templo de cualquier creencia, puede ser una mezquita o lo que sea, a ofender directamente a los miembros de esa comunidad religiosa. Eso está prohibido, ¿no? Que una cosa es la libertad de expresión, la libertad de opinión, pero sin dañar a las opiniones o a las ideas de otros, ¿no? Exactamente. Algo que es de puro sentido común, ¿no? Tenemos que convivir, vamos a llevarnos entre todos bien y vamos a respetar cada uno nuestras opiniones. Más allá de compartirlas o no, ¿no? A mí me parece muy mal lo de Rita Maestre y sus amigas en la capilla de la facultad esta de la Complutense de Madrid. Muy mal. Efectivamente, fue una forma de ofender los sentimientos de las personas y los sentimientos no son medibles. Pero dicho esto, la señora fiscal, aquí tenía que intervenir el Consejo General del Poder Judicial y decirle a la señora fiscal algo, porque no se puede plasmar, no se puede decir lo de putas, libres y bolleras. Eso no se puede decir. Y mucho menos un representante del Ministerio Público como es la Fiscalía. Bueno, esto lo dice porque es las consignas que ellas comentaban cuando entraron. Sí. O sea, lo que hace es utilizar los mensajes que ellas iban diciendo cuando entraron en la capilla. Pero es que las reproduce. Sí, pero algo así como decir, usted esto lo puede decir si usted lo quiere decir, pero el error está en decirlo en el interior de una iglesia. Claro, no. Usted lo puede decir en la puerta. Pero bueno, vamos a ver. En el pasillo. Pero bueno, vamos a ver. Porque además no es verdad que ellas alardearan, y perdóneme, Juan Manuel, de puta, bollera, lo que quiere decir. No. Ellas lo que querían era hacer de un daño político a la Iglesia Católica. Efectivamente. Lo sabemos, ¿no? Está claro. Pero quiero decir que yo como ciudadano de a pie, yo puedo decir lo que a mí me dé la gana, lo que yo quiera. Siempre que no me prejuzguen. Eso es, que ahí está la ley para sancionarme por lo que yo he dicho. Pero lo que no puede decir una fiscal, que es la representante del Ministerio Público, lo que no puede decirle es ni putas, ni libres, ni bolleras. Hacer un comentario al respecto. Nos hemos pronunciado aquí con el tema de Rita Maestre. Yo condeno totalmente la acción,
porque ha ofendido a los sentimientos religiosos de muchísima gente, pero también hay gente de la Iglesia que ya se ha manifestado públicamente perdonando a Rita Maestre, obispo, ¿no? Que es algo... No, de hecho, el arzobispo de Madrid le quitó hierro al asunto, aceptó la disculpa y dijo, todos hemos cometido deslices en la juventud. Estamos acostumbrados a incidir siempre en la parte negativa, en lo morboso, en lo malo, y nos olvidamos, por ejemplo, del perdón. Del perdón y de la disculpa. Y de antemano he dicho que condeno totalmente la acción de Rita Maestre. Pero también tienes que irte un poquito más atrás. ¿Cuántos años tenía la muchacha? ¿En qué entorno vivía? ¿Qué influencia, pero qué influencia recibía del entorno? Yo, así, de esa manera tan rotunda condenar, pues mira, yo estoy con el arzobispo, yo perdono. Y yo estoy segura... Pero que no vuelva a ocurrir. Pero nena, que no vuelva a ocurrir. También hay que recordar que la chica se ha disculpado y ha dicho que lo último que ella quería, que ahora fue en aquel momento y en aquel entonces, pero que pide perdón si ofendió. Oye, que también hay que recordar esas cosas. Tenemos por qué. Hay que hablar de la fiscal, ¿y lo de la fiscal qué te parece? Lo de la fiscal no me parece bien, tenía que haber usado otros términos. Perfecto. Pero bueno, que tampoco, pero que sí, que tenía que haber usado otros términos. Perfecto. Tampoco, bueno, yo sobre el tema, lo que sí me gustaría decir es que... A ver, lo de pedir perdón después de hacer una burrada a mí no me sirve, la verdad. O sea, porque si no, pues yo, si no perdonas, yo voy ahora por no ahí entonces... No serás perdonado. No, vamos a ver, eso está muy bien repetirlo muchas veces. Pero el tema es, vamos a la vida real. Entonces, lo que yo no puedo es ir por ahí pisando juanete, como dice aquí, diciendo perdón, perdón, perdón. No, y usted, vamos a ver, tengo usted un poquito de cuidado. Pues no. A ver, no. Es que resulta que, pues, en primer lugar... Sí, el problema es, primero, la fiscal se le ve claramente su tendencia ideológica, en este caso religiosa, atacando por ahí. Por otro lado, lo de esta señorita que hizo allí, a ver, yo he visto vídeos de esa concentración y allí dicen eso y mucho más que eso. Sí. Dicen barbaridades. Como en el 36. Exactamente, o sea, eso no puede... Eso no puede ser menos decir rosarios uno, y más ovarios. No. Es que eso no puede ir decir uno tranquilamente y ahora diciendo después, uy, me van a multar, perdón, perdón. No, mire usted, no, ya somos mayorcitos, ¿eh? Cuando uno tiene ya 15 años, no digo ya, no, con 15 años ya sabe uno lo que dice. Paco, hay que decir que es de Podemos, esta Rita Maestre es de Podemos. Todo eso lo organizado Podemos. Sí. Vamos a ver, pero la Iglesia no la quemaron el 36, fue en el 31. El 31. Pero ellos, les da igual. El tema no es ese. El tema es que. Año arriba. El problema ahí viene porque al final resulta que nuestro Estado no es tan independiente. No es tan independiente, las administraciones deben ser laicas, todas las administraciones. Estoy de acuerdo en que no debería haber sea católico, sea de cualquier religión, no debería haber en espacios públicos de ese tipo sitios para el culto del tipo que sea. ¿Por qué? Porque para eso ya están los templos adecuados. Pero tampoco yo entiendo, Paco, o sea, ahora en la universidad. Entonces, podemos tener hacemos? Un sitio para jugar dominó, pero nos rasgamos las vestiduras si hay un sitio para que alguien rece. Pues, sí, pero entonces, yo lo que creo hacemos? Es que tendría que haber la capilla cristiana, pero, la musulmana y la que haga falta. Ya, pero entonces, ¿qué hacemos? Nos gastamos... evangelista, la baptista y la... Claro. Pero Jesús, es una realidad que más de la mitad de la población española... Y había incluso, había gente orando cuando entró los de Podemos. Pero el tema cuál es, entonces, ¿qué hacemos? Una multiuso, el dinero que hay... O una que sea multiuso. Una multiuso, una capilla multiuso. Sí. Efectivamente, la verdad sí. Que, sí. Y allí que cada uno vaya a orar y a pedirle a su Dios, que todos sabemos que solo hay uno. Él mismo, él, sí, pero es bueno, el mismo para todos. Pero cambia el nombre. Hay uno, cambia el nombre. Hay uno, Paco, que tu Dios y el mío es el mismo, ¿sabes? Bueno, yo no lo sé. Bueno, todo esto son las religiones del libro, ¿no?
Tanto los judíos como los musulmanes, como los cristianos, tienen el mismo libro, es el mismo libro, el Antiguo Testamento, el libro. Tienen muchas cosas. Fíjate tú lo que nos odiamos, la cantidad de guerra que ha habido con eso de las religiones. Yo creo que es mejor dejarlo un poquito aparte, en el ámbito interior de cada uno. Cada uno, mejor. Que además pensemos una cosa, a ver, si en cada universidad, en cada colegio, en cada instituto, en cada centro público tiene que haber un sitio para cada confesión religiosa, oiga usted, con ese dinero se podrían hacer hospitales, se podrían hacer mucho más puestos de trabajo de sanidad o de cualquier otro. Pero se te está diciendo que no hacen falta 20 sitios. No. Es un sitio donde cada uno va a rezar lo que quiere y a quien quiere. Claro. Y tú puedes estar sentada en una silla delante mía rezándole a Buda y yo rezándole a Alá. Y tan rico. Claro, eso sí que es ejemplo de pluralidad y de pluralismo. Tú no podrías, porque las mujeres están apartadas del resto de los hombres. O sea que tú no podrías. Claro. Ni con la religión judía tampoco. Claro, bueno, es que entra en conflicto con nuestros valores. Con los musulmanes. Cualquiera va a mezclar eso, hombre y mujer en una mezquita. Eso es lo mismo. Exacto, que yo no pacto con este y no pacto con el otro. Eso bueno, semanas anteriores hemos hablado de qué iba a pasar con el tema Limasa, el futuro de Limasa, y esta semana ya hemos conocido que el ayuntamiento ha iniciado una serie de contactos para establecer lo que van a ser las pautas, el futuro de Limasa. El comité de empresas será el primero en opinar sobre qué modelo de gestión de servicios se quiere dar para el servicio de limpieza viaria y recogida de residuos, y en fin, seguiremos atentos y con la vista puesta en el 17 de abril y pendientes de ver, ¿no?, qué pasa finalmente y qué opiniones hay ahí en torno al futuro de Limasa, que es algo que yo creo que en general a los ciudadanos de Málaga les preocupa. ¿Qué ha dicho el señor Casá de esto? ¿Qué ha dicho? Es que lo tiene muy claro. El señor Casá dice, porque yo lo veo cada vez veo a Juan Casá como más preparado y más... Y ha dicho dos cosas que son muy sensatas. Por favor. Una, prefiere que sea partirla en diferentes empresas para que puedan competir entre sí, como están en Parque Jardines. O sea, un área o una empresa... Digamos que dividir la ciudad en diferentes zonas. Dividir la empresa. Que cada zona la lleve una empresa. Exactamente. Pero puedan competir entre ellas eso está estupendo. Pero con lo mismo. Y si eso no puede ser... No. Sale al nuevo concurso. Sale a concurso. Claro. Cada una de ellas sale a concurso. Yo lo veo bien. Y si no pudiera ser, está pensando lo de lo público, que yo también lo pienso, pero siempre que los mismos trabajadores se reduzcan el 10% en los privilegios que tienen en salario y en vacaciones y en tiempo de asuntos propios. Vamos. Si ellos dicen, nosotros estamos dispuestos a bajarnos un 10%, no me parece mal el que sea público. Ahora, que el control público no significa que esto sea ya pólvora del rey. Sí. Al contrario, tiene que ser un público de todos los ciudadanos de Málaga. Luego tiene que haber un buen control público de esa empresa. Bueno, vamos a tener, si os parece, que tenemos ahí dos llamadas de teléfono. Las dos a la vez no, de una en una. Sí, porque si no, me lío. ¿Hola? Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién hablamos? Con Pepe. Hombre, Pepe, bienvenido. Buenas tardes. ¿Qué tal? Mire, yo solamente voy tres cositas. Solo mira, tres. Venga. Tres cositas solo voy a decir. Lo que ha dicho Pepe, que ha faltado a la iglesia, no, una cosa parecida, hace muchos años, mucho, el Papa Pío XI bendecía los tanques y las ametralladoras que mataban a los avecinos. Pero eso ya pasó, Pepe. Es que estoy contando las cosas que si esa señorita ha hecho una falta, que la pague. Castigo, esto y esto. Pero se le ha dado tanta propaganda. ¿Por qué del partido, el partido ese, como se llama? El Podemos. Bueno, ahora Madrid, ¿no? Que yo por eso no, pero le han dado tanto bombo y tanta cosa que ya da asco escuchar, bueno, no ustedes, ¿no? Da asco escuchar los periódicos, las revistas, el ABC, Pepe. el otro, el la 13. Bueno, lo que tú quieres decir, Pepe, es que si tiramos de la historia hay mucha gente que en su día... Hicieron barbaridades. Hace poco, a Franco decía, por Dios y por España se mata, por Dios y por España se mata a la gente. Es mentira. Dios no quería matar a nadie. Eso es mentira. Y
se decía. Bueno, son cosas que se dan tanto propaganda, si hubiera sido de cualquiera, no salen ni en ningún lado. Bueno, la señora fiscal tenía que echarla, si yo fuera a mandar algo, la estaba a su casa, porque esa señora, yo cuando la viera me asustaría y me iría corriendo, porque yo sé sus pensamientos. Bueno, siguiente. Venga. Lo del tranvía. Hoy viene en La Opinión, que no es un periódico, no La Opinión, no, en Málaga Hoy, voy a decir nombre, que no es un periódico de izquierda, que y dice los tranvías que hay en toda España. Lo explica. Lo explica. Sí. Y el otro día, cerca de un esto de calle Eugenio Gros, que yo muy cerquita, había un señor pidiendo firma, y le dije, muy bien, yo le voy a firmar, pero ponga usted ahí que el señor alcalde hace unos cuantos años firmó el tranvía. Diga usted también eso. Uh-huh. Es que son cosas que en Málaga están pasando porque las elecciones son ahora, se sabe que son ahora. Eso es se le pone una cuña o una piedecita al carro de las elecciones del Partido Socialista, que creo que no va a salir tampoco. Pero es una piedra que este señor alcalde tenía, de verdad. Bueno, Pepe, del tema del metro, tranvía, del metro, autobús, del metro... Sí. Hablaremos dentro de un ratito. Del medio metro. ¿Vale? Ya ni el metro. Pepe, venga, muchas gracias por la llamada. No, voy a terminar. Ah, ¿otra más? Venga. El señor alcalde, ¿por qué lo quiere quitar su partido en los periódicos que leo? Yo leo todos los días... tres revistas, tres periódicos. ¿Por qué lo quiere quitar de Málaga y lo quiere meter allá arriba? Algo hay raro, algo raro. Allí está amarrado y nadie le puede echar mano. Nadie puede tirar un bocado. Y aquí si está aquí, le pueden tirar un bocado a cualquier juez. Y allí no. Bueno, algo pasa, de la algo llamada raro. La llamada Operación Paco también hablaremos. Sí. Que pasen ustedes un buen día. Y me alegro veros a todos. Un beso fuerte. Gracias, Pepe, un abrazo. Mira, yo, de verdad, he querido entender, para que me lo aclaréis, que ha insinuado Pepe algo sobre el alcalde diciendo que un juez no le puede meter mano aquí. Está aquí amagado, ha dicho que está aquí amagado. Amagado, y si se va, si no le... Es que eso me parece muy fuerte, Pepe, porque yo conozco al señor de la Torre muy bien. Yo, como sabéis, lo digo siempre, no milito en ningún partido, no soy de ningún partido, pero sí defiendo al señor de la Torre porque ha hecho por mi ciudad muchísimo, lo mismo que hizo Pedro Aparicio, y este señor, tarde o temprano, vamos a tener que reconocerle que ha sido y que es un lujo para esta ciudad. Y sobre todo, está inmaculado conforme a lo que sale ahora en todos los demás partidos. Así que espero me haya confundido y no haya entendido bien, porque desde luego yo, de verdad que no, vamos... Yo me he quedado con lo que ha dicho de que es que su propio partido es el que quería echarlo, y eso ahora hablaremos, es que ¿no? pero ahora tampoco es eso así. Se ha equivocado de una manera increíble, ¿no? Tampoco es eso así, bueno, claro. Precisamente, vamos a atender la otra llamada y luego vamos a hablar de lo que en algunos medios se ha conocido o se está hablando como Operación Paco, ¿no? Hablando de esa propuesta que se le ha hecho a Francisco de la Torre para ir en las listas como número uno al Congreso. Hablamos de eso después, pero ahora vamos a atender una llamada de teléfono. Hola. Hola, muy buenas tardes a todos. Encantado. Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Con Manolo. Manolo, cuéntanos, Manolo. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Manolo. Pues con la iglesia hemos topado. Ahí te quiero ver, Sancho. Ahí te quiero ver, Sancho. A mí, hombre, lo que la señora o señorita Rita Maestre ha hecho no me parece nada bien, lógicamente. Pero decía hace un rato Jesús Lanza de que los, voy a llamarlos epítetos, porque no quiero utilizar otra palabra, la fiscal le ha llamado a esta señora, era lo de menos. No, eso es lo de más. No. Un representante, y usted es abogado, señor Lanza, un representante... En ejercicio. En ejercicio. Sí. Un representante público de la justicia española, como es una fiscal, no puede de ninguna manera ir llamándole putas y tortilleras a nadie, aunque lo piense.
Eso en tono coloquial y en tono barra de bar es tampoco, pero usted y yo sí podríamos decirlo. En tono coloquial y de barra de bar, que tampoco. Pero una fiscal, es que no lo ha dicho la que vende... Está claro, Manolo. ¿Alguna otra cosa? Sí, muy breve. Venga. Lo quiero dejar claro porque ya lo he dicho en los órganos de mi partido, donde tengo que decirlo, y quiero dejarlo porque como yo no, ya se me conoce, no tengo nada que ocultar. Si Eduardo Madina, mi amigo Edu, no va entre los tres primeros en las listas al Congreso por Madrid, por primera vez en 33 años que llevo afiliado al Partido Socialista Obrero Español, este no los vota. Un abrazo, gracias. Venga. Me permite, Manolo. Manolo, yo no he dicho que sea lo de menos. Yo he dicho que lo fundamental es... Eso es un escrito de impugnación a un recurso de apelación que ha hecho Rita Maestre, que está condenada. Entonces el fiscal, impugnando ese recurso, es lo que dice, lo de menos es alardear de tal y tal y tal. No, yo no, no he dicho, yo no he dicho que eso sea... No ha dicho eso, no, no, no. Sí, no, 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 sí, sí, no, sí, sí. Sí, le ha dicho eso. Lo que ha dicho es que estas señoritas pueden presumir. Alardear, pueden alardear. Pueden presumir. No, no, es que ellas entraron presumiendo de eso. Y entonces lo que dice la fiscal es, ellas pueden presumir de lo que les dé la gana. Pero en la iglesia no. Que lo hagan en la puerta, en el parque o en el supermercado. Para aclaración de... O sea, tampoco saquemos de contexto lo que es. Lo que yo he dicho, para aclaración de Manolo, es que eso realmente está mal dicho, no tenía que haberlo, además está por escrito. No es necesario, no es necesario eso, ¿no? Porque lo fundamental es, ¿cometieron un delito o sí, no cometieron un delito? ¿Lo tienen que pagar? No, no. Sí. Y aparte, ellas no alardeaban, lo he dicho también, de esas cualidades o de esas características, sino lo que querían era un ataque político, eso lo tenemos todo claro, ¿no? Ellos querían políticamente atacar a la Iglesia Católica. Esa es la verdadera intención. Ahí, ¿no? No creo yo que Rita Maestre vaya a alardear, como dice el fiscal, de tal y tal y tal. Hombre, yo no estoy de acuerdo con el fiscal, evidentemente, pero también es cierto que sí que lo dijeron, porque yo he visto los vídeos y sí que usaron esos términos. Ya, o sea, pero, ella decía que estaban orgullosas de todo eso. Pero o sea, bueno, la fiscal se podía haber ahorrado por supuesto. Yo quiero decir, bueno, verdad, cosa no queda lo que pasa es que tampoco es para que se lleve más tiempo. No, sino que al final le están dando más protagonismo. Exactamente. Sí, sí. Le está dando minutos de gloria. Totalmente de acuerdo. Yo quiero decir un poco lo que acaba de decir Manolo Rosas. Si Madina no va entre los tres primeros por la lista de Madrid, yo tampoco, yo me voy a abstener de una forma absoluta, no voy a votar a PSOE tampoco. ¿Sabes qué ocurre? Que, bueno, que fue su adversario Madina, me da igual. Adversario que de Pedro me da igual. Sánchez, y Pedro Sánchez le tiene un poquito de inquina, claro. Es una pena, sí, pues sí. Pero le tiene un poquito de inquina, y ya sabemos que cuando Pedro Sánchez le tiene un poquito de inquina, alguien se lo quita de en medio. Pepi, pero es que yo estoy en mi... Yo a Pedro Sánchez, yo al compañero secretario general, ya, Pedro Sánchez, no te gusta, lo sé. No le tengo ninguna inquina personal, entre otras cosas porque no lo conozco de nada, pero sí le tengo inquina política. Ya está, se ha terminado. Bueno. Le tengo inquina política. Y como Eduardo Madina no vaya entre los tres primeros en la lista al Congreso de los Diputados por Madrid, yo tampoco voy a votar. Pues ya sabes que ha dicho que va en el número 7, que va a seguir en el número 7. Pues no lo voy a votar. A ver si se traga sus palabras. Pues yo voy a confesaros también que no voy a votar al Partido Socialista. No me digas. Pues yo no voy a confesar. Ya puesto. Yo no voy a confesar la tarde de a quién voy a votar. Bueno, yo no digo nunca a quién voto. ¿Tú cómo lo llevas? Yo Ciudadano, yo voy a votar al no partido. ¿No vas a votar tú tampoco? Yo soy a Ciudadano. ¿Al PSOE tampoco? Al Ciudadano, yo voto a Ciudadano, que un partido que está no, cada día... Partido, según Mayo, no sería centro izquierda. El único partido serio que hay, con buenas propuestas, cada día estoy más contento. Ah, bueno. Incluso con Juan Casas estoy contento. ¿Y por qué queréis quitar el AVE? Tampoco te pase. ¿Qué AVE? No, lo que no queremos es que no hay dinero. Quitarlo no, lo que queremos hacer un AVE a todos lados, hombre, vamos a ir por parte, ¿no? No se ganó Zamora en una hora. Eso es electoralismo. Poco a poco. Eso es electoralismo. Estamos en campaña, ¿no? Bueno, hablemos de lo que algunos medios locales han bautizado como Operación Paco. Sí. Y que desde aquí yo al compañero Blanes Ruiz, pues le mando un saludo. Pues la verdad es que el opinómetro en el que habla de esa Operación Paco. Lo hace con muchísimo sentido del humor, lo cual está bien, ¿eh? Porque en estos tiempos siempre, en los que estamos, que especialmente sí, parece que está todo el mundo un poquito de los nervios y cualquier cosa enseguida salta todo el mundo al cuello de todo el mundo, pues en fin,
¿Cómo lo veis? Vamos a recordar que estamos haciendo referencia a esa propuesta que le hace el partido a Paco de la Torre para ir como número uno en las listas al Congreso por la provincia de Málaga. Yo aquí me he dicho, pues, bueno, yo, empezamos el sábado, el sábado por la noche estaba yo hablando con... ¿Por cambiar de bando? ¿Qué quieres que se empiece por mí? No, pues, yo como la derecha está ahí apretando mucho, digo, porque la izquierda también. Bueno, yo me da igual, yo hago... El sábado por la noche habrá yo con dos. Pues, ¿has visto que no? Has visto que yo lo respeto a Juanma. Venga, el sábado por la noche hablaba yo con dos amigos, a los que conocéis todos los conocéis, unos más que otros, y no voy a decir el nombre porque fue en el ámbito privado, y les decía yo, sentados cenando, si Francisco de la Torre Prado hubiera estado en otro partido político, hoy Francisco de la Torre Prados tendría la categoría política que este hombre se merece, porque bajo mi óptica personal, Paco de la Torre Prados tiene nivel de hombre de Estado, así de claro. Y yo, como malagueño y como ciudadano, tengo que felicitar al señor de la Torre Prados por su decisión de no aceptar ir el primero de la lista para el Congreso de los Diputados. Y como malagueño, decirle que agradecerle que haya tomado esta decisión, porque entre otras cosas de seguir siendo alcalde de Málaga, porque entre otras cosas los malagueños, y ya voy a decir lo que dice también algunos políticos de la izquierda, los malagueños y las malagueñas no nos podemos permitir el lujo de dejar de tener un alcalde como Francisco de la Torre. Venga, a ver, ahora un poquito por aquí. Venga, cuando venga, quieras. Sí, porque aquella venga, parte un poquito lleva razón, Paco. Venga, lleva razón, Paco. Venga, no, pero a mí venga, no me importa siempre si que sea de interés lo que me diga. Minutos, yo, respecto al señor de la Torre, en primer lugar, no creo que hayan querido echar al señor de la Torre. Le han querido ofrecer, oye, porque ser diputado en el Congreso de España, yo creo que es un gran cargo y un honor, ganando mucho más dinero, tarde o temprano parece ser, que y la gente lo habla y en los corrillos políticos se dice, que será su última legislatura. El señor alcalde de Estepona declinó ir en el número uno. En fin, había muchas razones para ofrecerle al señor de la Torre que fuera de número uno por Málaga, por la provincia, al Congreso de los Diputados. Ese es mi primer apartado. No creo que hubiera mala intención. Eso es lo que pienso. La segunda parte, de acuerdo totalmente con lo que dice mi Juanma Molina, estoy de acuerdo en que el señor de la Torre le prometió a los malagueños que se quedaba, empleó su palabra, ganando mucho menos dinero se queda, porque un diputado gana más dinero que de alcalde, se queda, pero ¿sabéis por qué? Porque según él tiene ilusión y mientras tenga salud, proyectos políticos y sobre todo tenga el cariño de los malagueños, pues se va a quedar y no va a faltar a su palabra. Luego yo hago mi lectura, ni creo que hayan tenido mala intención, al contrario, le han querido ofrecer algo muy bueno y muy positivo para él. Y él ha querido respetar la palabra que había dado a los malagueños. Muy bien. Y punto. Venga, brevemente. Lo primero que tengo que decir es que el Partido Popular está bajo mínimos. No he visto un partido más descompuesto que el Partido Popular y más en Málaga y en Andalucía. ¿Cómo se le ocurre primero nombrar al señor alcalde de Estepona? Es una crítica política, nada personal, ¿eh? Ajá. De número uno en una lista y prefiere ser registrador de la propiedad en Huelva que ser... diputado, ¿no? Muy patriota no debe ser, y a la vista lo hemos tenido, ha dimitido y ha renunciado de diputado. Segundo, sé, porque yo estaba presente, que hay un sector del Partido Popular que dice que a Paco de la Torre no se le echa ni con agua caliente. Eso lo he oído yo de un alto dirigente del Partido Popular. Y hacer una maniobra tan burda, como decir, ahora lo vamos a poner de número uno de diputado. Cuando un diputado, sabemos todos, se difumina dentro de un grupo y quien manda es el que más lo puede mandar. Cuando él ha sido además diputado en las constituyentes, con un CD en las Cortes Constituyentes, sí, ha participado en
tiene una talla, como decía Juan Moreno, de estadista. De estadista, ¿cómo se puede hacer una maniobra tan burda como decir, ahora, para quitarnos los de en medio, vamos y lo ponemos de número uno de diputado? No, mire usted, si usted quiere quitarse a Paco de la Torre de alcalde de Málaga, lo cual sería una trastada para todos los, para malagueños, todos los malagueños y malagueñas, porque no veo sustituto por ahora. Sí, no, tú veo hablas así porque esperas que sea Juan Casas. No, no. Anda ya, para Jesús. Yo no veo sustituto por ahora, ni siquiera por ahora, a Juan Casas. Hombre. La única manera de que acepte y por patriotismo es nombrarlo embajador en París o en el Vaticano. Escúchame. Si a Paco de la Torre le ofrece ser embajador en París, o ya ni en el Vaticano, pues entonces yo creo que por patriotismo aceptaría. Por patriotismo y por la defensa de España. Jesús. Pero quitarlo de en medio por el número uno, Jesús, es una jugada. Eso digo, yo creo que está bajo mínimo el Partido Popular. Pues yo, es eso, cuestión de hablar con ellos, porque eso que hace has falta dicho, un Partido Popular. Es, Jesús, defense. Eso que has dicho de que no se echa ni con agua caliente, sí. A mí me parece que un comentario fuera de lugar. A no, Paco eso, de la lo Torre, yo, eso lo he oído yo de un alto dirigente del Partido Popular. Pero quizás porque le tiene envidia. O pues porque no lo sé, quisiera no lo sé estar, por qué. Porque o, quisiera estar en su no lugar, lo sé por qué, Jesús. No lo pero sé yo entiendo a vosotros los que estáis en otros partidos políticos que tengáis que denostar a los adversarios, yo eso lo entiendo. No, pero no, yo pero, lo digo pero como sí malagueño, no lo pues digo pues como malagueño tienes que estar orgulloso del señor de la Torre. Y de lo estoy, te he dicho que lo pues estoy. Ya está. Por eso me parece una burda maniobra ponerlo de número uno para quitarlo de alcalde. Venga, hombre. El único que no ha dado su opinión, sí. Pero aporta algo nuevo. Sí, no sí. Me vaya a decir lo que mismo. Ya hemos escuchado. Por supuesto. Y nos vamos y seguimos avanzando, ¿vale? Bueno, yo sobre este tema creo que algo de maniobra sí que ha habido algún intento por ahí. Yo no sé si por quitárselo de en medio o simplemente por poner a alguien solvente al principio de la lista. Pero yo creo que algo de maniobra en un sentido o en otro, o en ambos, sí que ha habido. Por otro lado, sí tengo que reconocer, y no me importa reconocer cuando me equivoco, en este caso con nuestro alcalde, y es que yo hace tiempo comenté aquí que se iba a presentar para asegurar la alcaldía para el Partido Popular para después dar el salto al Nacional. No ha sido así y bueno, y no me importa reconocerlo. Uh-huh. En ese sentido, yo incluso he tenido ocasión estos últimos meses de tener algunas entrevistas con él y por temas de precisamente del tranvía, que hablaremos, imagino que dentro de poco. Y la verdad es que ha cambiado un poco la idea que tenía. Así que efectivamente estoy de acuerdo en que es uno de los mejores políticos que tenemos. De hecho, si a mí me dieran a elegir entre Rajoy y él, yo no tengo duda alguna. Rajoy estaría en La Coruña, en Pontevedra, o donde quiera que se fuera. Uh-huh. Y bueno, con eso cerramos pequeño, este... Un pequeño apunte sí. A lo que ha comentado Jesús, que dice que el Partido Popular, vamos, en Málaga, que está bajo mínimo. Y es verdad que está bajo mínimo, Jesús, porque tiene seis o siete concejales con el mismo trabajo a desarrollar y con dos grupos más en la oposición. O sea, que lleva razón, que están bajo mínimo, pero yo no voy a nombrar aquí a nadie, pero como los conozco a todos, sí te puedo decir que algunos de los que trabajan doble, trabajan triple, trabajan cuádruple y a veces no van a casa a comer porque no tienen tiempo. Y a cenar a no las 12 de la noche. A las 12 de la noche y no tienen tiempo personal ni siquiera para dedicarlo a sus hijos, a su familia. Yo lo agradezco bueno, que trabajen pues por Málaga. La polémica, yo creo que la polémica de este caso era si efectivamente había, era una maniobra para... quítate de la alcaldía o si sí, era una manera de reconocer la trayectoria de Paco de la Torre. Esto seguramente no lo sepamos nunca, porque esto es de estas cosas que no. Hombre, nunca te no, va a llegar un político y te va a decir, no tengo, esto ha sido así por esto. Yo no por esto. Tengo duda ninguna, ¿no? Si habláis pero, de Elías Bendodo, que Elías Bendodo ha sido concejal con Celia, ha sido también con Paco, con de, la Paco Torre, de la Torre. Yo es que lo tuve de concejal en mi distrito, en Carretera de Cádiz, mucho tiempo, entonces lo conozco mucho. Es un hombre muy cercano y tengo mucha. O sea que le tengo afecto a Elías Bendodo. Ahora, ¿que penséis que ha tenido maldad? ¿Quién? Elías Bendodo, pues yo no creo que nadie. No. Hombre, maldad no, pero no astucia política alguna. Astucia política deben tener todos los políticos, si no entonces no serviría. Esto si no, no serviría. Esto es una maniobra, yo la he visto, además, duró horas, ¿no?
no duró nada más que hora. Inmediatamente el alcalde dijo que no picó. No picó. Yo estoy convencido de que si es número uno en Málaga por la lista del PP, claro, nos va a barrer a los demás. Eso sí lo sé también. Pero vamos, no lo digo por eso, lo digo porque prefiero tenerlo de alcalde, a una persona válida, no difuminado en el Congreso de Diputados, que nadie va a saber dónde va a estar. Efectivamente. Que no va a ser ni una ley, porque el problema es ese, y que se va a desperdiciar. Yo prefiero que esté de alcalde. Esté donde esté el señor de la Torre. No, de diputado, estuvo de senador. Bueno, sí, es que no sabes el Parlamento español. Claro, tenemos que hacer una... Lo antiguo que es un Parlamento antiguo. Tenemos que hacer una pausa para la publicidad y nos quedan muchos temas. Así que ya tenemos que ir tratándolo con cierta brevedad. Una pausa y regresamos. Cueva de Nerja, 57 Festival Internacional de Música y Danza. En la Cueva de Nerja, el 24 y 25 de junio, Ainhoa Arteta. Y el 2 de julio, Jorge Pardo Cuartet. En la Plaza de España, el 9 de julio, Los Vivancos. Y el 16 de julio, Ballet Nacional de España. Información y entradas en cuevadenerja.es. Agencia Municipal de Colocación. Un espacio para el empleo. Málagaempleo.com. Ayuntamiento de Málaga. Málaga funciona. María del Mar Ortega nos ofrece una amplia colección de trajes de flamenca. Caballeros, señoras, niños y niñas podrán lucir lo mejor de la moda flamenca. Estilo y señorío en unos trajes canasteros, volantes, coloridos, tejidos cómodos, complementos artesanales, mantoncillos, broches, flores, peinas. Tus ferias, romerías, comienzan en María del Mar Ortega. Bueno, recta final de la tertulia de hoy. Como decía antes de irnos a esa pausa de publicidad, aún varios temas que tratar y una llamada de teléfono. Ya le pido a todo el mundo mucha brevedad en las exposiciones que quieran hacer para que intentemos que todos los temas que tenemos previstos podamos tratarlos. Hola. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Pues mire, con Paco Fernández, coordinador de la plataforma No al Tranvía del Hospital Civil. Sí, al metro, al PTA y Campanilla. Sí, muy bien, díganos. Mire, quería hablarle relacionado con, claro, con el tema que de la plataforma, es con relación a la reunión del próximo miércoles, que creo que va a ser importante,
en la reunión que va a tener el señor alcalde con la Junta de Andalucía y la empresa Metro Málaga, leía que decía el señor alcalde que esperaba le pido mucha brevedad, una respuesta Paco. Técnica, una respuesta técnica al proyecto. Sí. Y muchos me temo que se va a quedar sin ella. Respuesta técnica y no política. Efectivamente, yo creo que la respuesta va a ser política y también se va a repetir una vez más todo el dinero que le debemos los malagueños a la Junta de Andalucía, esa especie de recurso al que acude la Consejería de Fomento a menudo, y yo creo que eso, que no vamos a salir de ahí por parte de la Consejería de Fomento. Muy bien, Paco, si tiene algo más que añadir, porque vamos ya contrarreloj. Pues mire, indicar que mañana nos vamos a acercar ahí a la Junta de Andalucía y le vamos a hacer llegar los votos del grupo de Descelebrados, ignorante y politizado, que así es como nos califica, politizado al servicio del alcalde. Nos vamos a acercar a entregar pues nuestra firma, bueno, una primera tanda de firmas, pues para que nos tenga ahí puesto el consejero de Fomento. Pues Paco, gracias por la información. De nada. Venga, un saludo. Muy rápidamente, yo además ya tengo un calor, yo no sé, hoy aquí será mis carreras. De Trump y de esa victoria última en Indiana que además ha provocado la renuncia de los otros dos candidatos a la carrera por la presidencia, Cruz y Casey, finalmente va a ser el líder republicano y que se enfrente con Hillary Clinton para la presidencia. Y además con la de cosita, la de regalito que ha dejado a lo largo de la campaña, ¿eh? Y porque vaya tela marinera. La CNN dice que tiene posibilidades de ganarle a Clinton, a Hillary Clinton, ¿eh? Sí. Bueno. También hablar de ese informe último del barómetro del CIS que hemos conocido y que, entre otras cosas, pues nos ha dado información sobre las opiniones de los ciudadanos en torno al tema de las nuevas elecciones. Por ejemplo, el líder más valorado, según ese informe del barómetro del CIS, ha sido Alberto Garzón. Ciudadano Garzón. El PP sigue siendo la formación con mayor intención de voto y la alianza entre Podemos e Izquierda Unida amenazaría con relegar al Partido Socialista a la tercera posición, perdiendo el liderazgo un poco de la izquierda en nuestro país. Estos son, digamos, los tres pilares de ese estudio que hemos conocido. Yo voy a ser muy breve respondiéndote, pero brevísima. Venga. A lo que ha comentado el señor de la plataforma, yo quiero metros, no quiero tranvías. Y respecto a Trump, que yo no empatizo con los valores republicanos de los Estados Unidos. Yo, si estuviera allí, votaría a los demócratas. Y está claro que durante toda la historia republicana de Estados Unidos, los valores de los republicanos en muchos aspectos dejan mucho que desear. Bueno, contrasta esa noticia de Donald Trump con otra noticia de el triunfo del alcalde de Londres. El laborista Sajid Khan se perfila como una persona que va a traer cuando menos aire nuevo en la alcaldía de Londres. Y no sé, ¿cómo lo veis? Yo muy si positivo. Esto es simplemente, bueno, la anécdota, no sé si, bueno, como a cualquiera habrá que esperar a ver cómo hace la gestión. Yo veo que esto es como la novela de Michel Houellebecq, Sumisión, en París, ¿no? Que van conquistando tramos y tramos y veo Londres. Los ingleses tienen el tema, los británicos, multiculturalismo, ¿no? Aceptar todas las culturas y tal. Entonces se difumina, ¿no? Yo eso es que no lo llego a ver. No, yo tengo confianza. Gran Bretaña. Pero, respeto la opinión, ¿no? Gran Bretaña es la democracia más antigua del mundo. Sí, eso entre otras cosas, ¿no? O sea que hay que darle cierto viso de garantía. A mí me parece positivo que un musulmán pakistaní de la Commonwealth,
pakistanes de la Commonwealth, igual que la India, sea alcalde de Londres. ¿Y por qué no? Hace 30 años era impensable que Estados Unidos tuviera un presidente negro. Y ahí está el señor Obama. Y no lo ha hecho tan mal. El año del pato cojo, que es el último año que están los americanos, los presidentes, que le llaman el año del pato cojo, yo creo que lo va a no lo va a eso con el tratado ese de, ¿cómo se llama? El ITT, ese, el TTIP. El TTIP, eso. Nos la quieren meter. Los yanquis no la quieren meter hasta la bola. Pero yo pienso que es positivo, es positivo. Siempre una integración cultural, una integración, a mí me parece bien. Siempre que lo llamen al hombre, Londondistán. Londondistán. Vamos a recordar que aquí en nuestro país tenemos más de 2 millones de musulmanes que profesan esa religión. Y bueno, tenemos un colectivo religioso con más de 1.400 centros de oración que están repartidos por toda la geografía española. Y no, y todo el respeto, la verdad. Y tienen, tienen absolutamente todo el respeto, como cualquier otra religión. Siempre que cumplan las normas. ¿No? Solo que todavía hoy sigue siendo noticia que un alcalde sea musulmán, igual que en su momento fue una noticia que un, fuera, un presidente norteamericano fuera negro, fuera de color. Es mulato, la madre blanca. No, mulato, imagino que esto seguirá avanzando y llegará el día en que esto no sea motivo de titular, que se viva con total naturalidad. Y que sepan los telespectadores que hay cientos, incluso en Málaga, cientos de locales particulares que se usan como centro de oración. Ya sí que tenemos que ir cerrando. ¿Un minuto? Claro, a ver si puedo. Pronto. Sobre el tema este, yo lo que creo es que eso debería ser una simple anécdota. Espero y deseo que la religión de un alcalde o de cualquier cargo público sea simple anécdota. El problema que hemos tenido siempre en la humanidad ha sido cuando la religión se ha puesto por encima de los gobiernos, y eso es un error que no volvemos a repetir. Otras noticias. El exdelegado de empleo de la Junta de Andalucía, Juan Carlos Lomeña, ha sido citado el próximo 5 de julio por el juzgado de instrucción número 8 de Málaga para la investigación de las supuestas irregularidades en la concesión de subvenciones a empresas para cursos de formación en calidad de investigado. Qué raro. Lo siento, pero vamos, yo lo conozco desde el año 75, o sea, lo siento por él, ¿no? Ajá. También estamos muy pendientes a cómo evoluciona el tema de Arnatura, con toda la información que estamos conociendo a raíz de las declaraciones del responsable de Arnatura, que entre otras cosas pues ha hablado en esa comisión de investigación que preside Eduardo Zorrilla, pues ha hablado de que Paco de la Torre le engañó, que el proyecto se fue al traste por culpa del alcalde, que lo ha toreado, que aunque el alcalde no ha firmado nada, pero está detrás de todo. Ese señor ha hecho muchas declaraciones falsas y además están denunciadas en la Fiscalía. Recordemos que Fulgencio Alcaraz es el primero que ha intervenido en esa comisión de investigación de Arnatura. Perdóname. Que esto es una comisión de investigación a nivel político, más allá de las actuaciones judiciales que haya. Yo sí quería decir. Estamos hablando de una comisión de investigación política. Yo quiero decir un apunte muy breve, con el afecto personal que le tengo a Eduardo Zorrilla. Yo quiero decirle una cosa. El alcalde, evidentemente que se podrá equivocar. Naturalmente que sí. Es un ser humano, puede equivocarse. Pero lo que tú puedes estar seguro es que el alcalde, ni a ti ni a nadie, nos va a engañar. Y además hay unas declaraciones ahí muy viles y muy falsas que quieren hacer creer algo que el señor de la Torre no ha sido ni es. Como estamos en los últimos minutos y además esta comisión no ha hecho más que empezar. Yo creo que en próximos espacios de la tertulia tendremos oportunidad de ir desgranando cómo va a evolucionar, porque lógicamente nos preocupa como ciudadanos de qué ha pasado ahí, qué no ha pasado, qué dinero se ha manejado, qué dinero no se ha manejado. Era un rollo, ¿no? Lo de las gemas, lo de tal. Yo estuve en la presentación de una cosa muy rara, ¿no? Un pedrusco importante. Bueno, aquello daba aquello para colgártelo, vas todo el día cayéndote.
va hecha para adelante, como es la virgen esa que va así para adelante. Bueno, no digo nada, pobrecito, no, que no quiero yo ofender a nadie, mucho ¿quién, menos. ¿Quién ha dicho la lideresa? No, una virgen que está así un poquito hecha para adelante. Ah. Pero que no, en fin, que no quiero yo molestar a nadie con ese comentario. Un pedrusco importante, ¿no? Pedrusco importante. El pedrusco, si era bueno, tenía su historia. Bueno, tenemos también Metro Málaga, bueno, ya nos lo apunta con la llamada Paco, de la plataforma, el 11 de mayo se supone que es la fecha, o sea, pasado mañana, cuando nos están viendo el lunes en directo 9, es esa cita para saber efectivamente qué pasa. La última propuesta que lanza el Ayuntamiento a la Junta habla del doble ramal BRT, que en cristiano, porque esto claro, se le dice a un ciudadano y se queda un poquito traspuesto. Sí, bueno, pues es la línea, o sea, sustituir prácticamente el trazado planteado por Metro en Superficie por un autobús de alta prestación y mantener la otra línea y ampliarla hasta el parque tecnológico. Vale, muy bien. Esa sería la opción que se ha planteado. Y de ahí eso que comentaba la llamada de estamos a espera de que la Junta dé una respuesta técnica y no política a este planteamiento. A mí sí me gustaría puntualizar porque el problema que tengo con este hombre es siempre parecido. A ver, la información hay que darla correcta, porque si no, causamos muchos problemas. Sí que ha habido una respuesta técnica del Ayuntamiento, yo tengo ese informe. Y ¿por qué no le has hablado cuando estaba al teléfono y así podía ir? Porque tú me has visto que a mí nunca me gusta interrumpir, yo siempre dejo que hablen. Bueno, no, pero estamos a espera de una respuesta técnica de la Junta, no del Ayuntamiento. Claro. Entonces, no, de la si Junta. Es que, de la Junta. O sea, el Ayuntamiento ha hecho una el propuesta... El informe técnico... No, es y que... Y ahora la Junta tiene que responder, que se supone que el día 11... El día 11 lo que hay es una reunión del Consejo de Administración de Metro Málaga y el alcalde va para, bueno, me imagino que para lidiar con Metro Málaga con abordará toro. El 11 de mayo el conflicto por el aquí, alcalde con la propuesta última. Aquí todo el problema es el siguiente. Las dos administraciones, en este caso Junta de Andalucía y Ayuntamiento, están tirándose los trastos a la cabeza porque uno quiere un proyecto y otro quiere otro. Y el tema está en que la Junta alega que es que el Ayuntamiento ahora incumple el protocolo de intenciones que firmaron en 2013. El Ayuntamiento alega, y yo estoy de acuerdo, simplemente porque, bueno, ahí está y se puede comprobar, es la Junta la que ha incumplido ese protocolo por una razón muy sencilla. El tercer punto de ese protocolo establece, y el consejero debería saberlo, establece que solo se puede hacer el proyecto si se informa a los ciudadanos, si se ponían, la idea era, tenían que poner los medios necesarios para que los ciudadanos pudieran influir en el proyecto, incluso en su trazado, en todo. No se ha informado, se ha simplemente... Es un Román Paladino, es que si los ciudadanos no quieren, el metro no va en superficie. Exacto. Perfecto. Y la fíjate qué facilito y qué breve. Ir al grano, claro. Se llama eso. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema se podría solucionar muy fácilmente. Oiga, señor consejero de Fomento de la Junta de Andalucía, llame usted a los ciudadanos a que vayamos y nos pongamos de acuerdo, porque entre otras cosas va a ser el medio de transporte que sea para nuestra ciudad, que vamos a pagar los ciudadanos y que algo tendremos que decir al respecto. Somos nosotros los dueños de eso. Claro, entonces lo que es una barbaridad es lo que pretende hacer el consejero, que es como, además, yo me acuerdo todavía cuando él decía, esto se va a hacer sí o sí. Eso lo decía Elena Cortés. Elena Cortés. Así. Eso lo decía Elena Cortés de Izquierda Unida, cuando Diego Valdera, con tres gatos, era vicepresidente de la Junta de Andalucía, habiendo tenido 50 escaños que habían ganado a pulso el señor pues Dolvera. El señor Dolvera, ¿cómo se llamaba? Que no me acuerdo. ¿El señorito Dolvera? El señorito Arena. Dolvera. Arena Papelera. El señor Arena sacó 50 escaños. Y Izquierda Unida, 3 o 4. Y salió corriendo. ¿Y qué pasó? Que de vicepresidente de la salió Junta... Salió corriendo. Eso sí que se tiene que corregir en la nueva ley electoral, que me parece a mí que el señor de Ciudadanos... Hay una ley electoral. ¿Algo tendrá que decir? Sí, hay una ley electoral. No, bueno, un proyecto de ley electoral que se quiere, pero necesito un cuarto de hora. No, eso es mucho tiempo en televisión. En cuanto al futuro de qué va a pasar y si efectivamente
al final va a ir en superficie, si no va a ir en superficie, si va a ser metro, si va a ser autobús. Tiene que ser metro. Pues seguiremos pendientes porque estamos ahí. Lo que quieren los vecinos. Para saber qué pasa. Bueno, por poner una nota de humor, que ya nos tenemos que ir marchando. Sabéis que, bueno, las aplicaciones, internet, esto está súper moderno todo. Lanzo un mensaje de advertencia. Hay una app que detecta desde el móvil y en tiempo real la actividad anormal del colchón de tu casa. Es decir, te chiva la aplicación del móvil, te chiva si están pasando cositas raras en tu casa, en la cama. Yo me quedé muerta cuando lo vi, digo, ¿esto qué es? ¿Dónde vamos a llegar? Pero es que le han puesto hasta nombre, la Lover Detection System. La Lover Detection System. Sí, por lo visto, es un sistema de 24 sensores ultrasónicos que mandan una imagen, además que te mandan una imagen en 3D, ¡qué horror! De 3D, de la zona que está sufriendo más presión de la cuenta. No será. Y nosotros sin saber si vamos en metro o en autobús. Es que esto es. Y lo que tenemos. Pedidos, número tal, tal, tal. Qué desastre más grande, de verdad. Ay, mi abuela decía que nos quedará por ver. Sí. Qué razón llevaba. Que nos quedará por ver. Pues bueno, 24 sensores. Oye, y si te gusta hacer aerobi en la cama, ¿qué pasa con eso? Lo tiene muy mal. Y en la cama la tengo yo para hacer aerobi. Hacer aerobi tengo yo la cama. Te piden el divorcio seguro. Rápidamente. Estás separado entre cuartos de hora. Te cuesta el divorcio. El deporte te cuesta el divorcio mismo. En fin. Bueno, habrá que reírse. Ay. Hay que reírse de vez en cuando, que es muy bueno. Sí, nos vamos a marchar teniendo un recuerdo para los tres reporteros españoles liberados recientemente en Siria, Antonio Pampliega, José Manuel López y Ángel Sastre, que han pasado casi 10 meses secuestrados. Yo no me quiero imaginar lo que tiene que ser estar 10 meses secuestrados. Y yo les escuché, decía, no, nos han tratado bien. Y claro, a mí se me partía el alma porque decía, secuestrado, te han tratado bien. Va. En fin, fíjate tú la misma frase. Y de vez en cuando, lo dejamos salir a un patio. Uno de ellos ha perdido 18 kilos. ¿Sabes tú cómo venían? El alto estaba. Bueno, tres periodistas independientes que decidieron entrar a Siria, fueron hasta Alepo y el 12 de julio del año pasado desaparecían junto con el guía de nacionalidad siria. Y bueno, el CNI ha estado trabajando. ¿Has pagado por liberarlo? Eso es otro debate. Yo creo que eso no lo vamos a saber. Eso es, ¿no?, otro debate muy interesante, claro, si estamos pagando rescates, estamos sembrando la semillita de que sigan secuestrando, porque así estamos financiando a los secuestradores. Claro. Eso es un debate para... En fin, más allá de ese debate que lógicamente surge cada vez que hay esta noticia, desde aquí la enhorabuena a esos tres periodistas y a su familia. Y a las familias, que no me quiero imaginar lo que tiene que ser 10 meses sin tener noticias. Y con este tipo de barbaries, porque estaban secuestrados por el Frente al-Nusra, que es la filial de Al-Qaeda en esa zona concreta de Siria. Y claro, todos recordamos cómo en casos anteriores han acabado apareciendo esos vídeos en que se le corta el cuello, ¿no? Que era el temor lógico. Bueno, lo importante es que están ya en casa y bien. Para contarlo y desde aquí pues nuestra enhorabuena para ellos. Y eso sí que es un trabajo arriesgado. Admiro el espíritu de esta familia. Irte ahí a jugarte el tipo para contar lo que está pasando. Que admiro el espíritu de esta familia, que uno de ellos ha dicho hoy que ya está esperando a ver si se entona y tal y cual, y que vuelve otra vez a... Fíjate que yo a raíz de esta noticia he tenido oportunidad de escuchar a reporteros muy reconocidos de guerra de nuestro país. Corresponsales de guerra. Y decían que la gran diferencia es que en Siria no quieren que haya periodistas para que cuenten lo que está pasando. Claro. A diferencia de lo que ha podido ocurrir en la guerra de los Balcanes y en otros conflictos, donde sí querían que estuviera la prensa internacional para que contaran lo que estaba pasando.
Pero aquí parece ser que el gran problema es que unos y otros no quieren testigos. Nuria, te de comento lo que ocurre. Que en Turquía hay 75.000 periodistas presos por informar. Y en Turquía. Recordar que para allá el colmo de los colmos, mil millones de niños expuestos a la violencia, que no lo olvidemos. Nos tenemos que marchar, no hay tiempo de más. Muchísimas gracias a todos por compartir este tiempo. Un saludo para los compañeros y, como siempre les digo, que sigan en compañía de PTV Málaga. Nosotros regresamos en una semana.